uno de PRD, uno de MC. Y dos del PRI, y uno de Morena que se conectó, ¿cómo ves? ¿Quién? ¿Quién el diputado Onofre? Entonces, como digo, no que no tronaban pistolita, ajá, no que anunciaron ayer que no venían. Miren, pero, lo que tienen que tener conocimiento, nosotros platicamos con las y los legisladores, lo que tiene que haber es responsabilidad por el país. No puede estar sujeto ni una comisión ni el Congreso a caprichos de nadie. Y bueno, queda una vez más evidenciado que no quieren trabajar por México. Nosotros seguiremos trabajando por México. Aquí seguiremos al frente siempre para construir diálogo, consenso, acuerdo a favor de este gran país. El procedimiento para los diputados faltistas. Es el que tiene claro el reglamento, ya se dará a conocer, ya lo tendrán. Pero ustedes. Se les tiene que descontar claro, el día, ¿no? No, es baja de comisión. ¿Baja de comisión? No, sí. Gracias. Amigos y amigas, vamos a ir a la información muy rápidamente. El diputado Vicente Onofre Vázquez de Morena traiciona a sus compañeros de la Comisión de Gobernación, donde Alito Moreno es el presidente de dicha comisión. Alito Moreno, con sus videos, con sus audios, con sus giras de andar quejándose del presidente López Obrador, nunca convocaba una sesión de la comisión. Nunca tenía tiempo. Trataron de quitarlo, pero se opuso la coalición Va por México. El señor Alito hizo una convocatoria para hacer una sesión y el partido Morena llegó al acuerdo de no asistir a esa dicha sesión de la Comisión de Gobernación para que no tuviera quórum y así sabotear a Alito Moreno. Pero resulta que este diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez acudió a dicha sesión. ¿Cómo le hizo Alito Moreno? ¿Quién sabe? Este señor es del Estado de México. No quiero pensar que lo haya saboteado o que lo haya sobornado o no sé qué pasó. Pero el señor se conectó y con eso tuvo quórum la dicha sesión y Alito Moreno se burló de Morena. Vamos a ir a ese video donde se burló, pero antes vamos a ver algo que hay en Twitter. Vamos a ir rápidamente. Vamos a ver este Twitter de proceso. Alito Moreno se burló de los diputados de Morena que intentaron boicotear por segunda ocasión la reunión de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados que preside el líder nacional del PRI. Amigos, este señor nunca tenía tiempo por andar de chillón allá con organizaciones independientes, organizaciones internacionales, quejándose de que hay una persecución política, porque Laida Sansores hay que recordar que le sacó todas sus cochinadas. Vamos a ir a la sesión donde se burla Alito Moreno del partido Morena. Vamos a ir rápidamente. Una compañera diputada, ningún compañero diputado que desea hacer uso de la voz, agotados los puntos del orden del día, damos por concluida la sexta reunión de la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación y Población. Con oportunidad serán convocados para la próxima reunión. Que tengan un excelente día y ya vieron que sí hubo quórum. No que no tronabas, pistolita. Sí se pudo, presidente. Vamos a ver qué le responde el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados. Ignacio Mier Velasco. No que no tronabas pistolita. Vaya frase del célebre Alito Moreno. Le recuerdo que lo cortés no quita lo valiente, pero aquí le puso lo Morena. El que tiene boca se equivoca. El pez por su boca muere. No cantes victoria antes de tiempo. Y arrieros somos y en el camino andamos. Esto es lo que le contesta el coordinador de la Cámara de Diputados de Morena. Vamos a seguir con la información, amigos y amigas. Vamos a ver cómo Alito Moreno nuevamente se burla del partido Morena en una entrevista que concedió a los medios de comunicación. Vamos a escuchar a Alito Moreno. ¿Cómo ven que dijeron que
no iban a venir, ¿no? Te dijeron. Y luego están en falta clara de no cumplir con su responsabilidad. Y hay legisladores, y lo vamos a decir, que no cumplieron con las asistencias y con el reglamento, y esta comisión va a proceder. Lo que estamos haciendo es trabajar por México. Como siempre, los de Morena están más preocupados por el tema electoral más que por gobernar y sus aliados. Yo creo que esto es de enorme responsabilidad. Reconozco la participación siempre de las y los legisladores del Partido de Acción Nacional, del PRD, de Movimiento Ciudadano, del Partido Revolucionario Institucional. Es el trabajo legislativo. El trabajo legislativo tiene que seguir caminando, y aquí no estamos sujetos a caprichos de nadie ni a ocurrencias de nadie. ¿Cuál es el procedimiento? El quórum, si no estaban todos. ¿Qué? ¿Cómo se logró el quórum si no estaba todo? No, claro, claro que se logró el quórum. Pero eran 15, ¿no, diputados? No, son 8, porque es mesa directiva. Ajá. Entonces habían 8 diputadas y diputados pero conectados. Pero son 3 del PAN, 1 de PRD, 1 de MC. Y dos del PRI y uno de Morena que se conectó, ¿cómo ves? ¿Quién? ¿Quién el diputado Onofre? Entonces, como digo, no que no tronaban pistolita. Ajá. No, que anunciaron ayer que no venían. Miren, pero, lo que tienen que tener conocimiento, nosotros platicamos con las y los legisladores, lo que tiene que haber es responsabilidad por el país. No puede estar sujeto ni una comisión ni el Congreso a caprichos de nadie. Y bueno, queda una vez más evidenciado que no quieren trabajar por México. Nosotros seguiremos trabajando por México. Aquí seguiremos al frente siempre para construir diálogo, consenso, acuerdo a favor de este gran país. El procedimiento para los diputados faltistas. Es el que tiene claro el reglamento, ya se dará a conocer, ya lo tendrán. Pero ustedes. Se les tiene que claro, el día, ¿no? No, es baja de comisión. ¿Baja de comisión? No, sí. Gracias. La pregunta sería muy clara. ¿Qué le prometió Alito Moreno al diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez de Morena? ¿Qué le prometió? Hay que recordar que este diputado es del Estado de México y se vienen elecciones en el Estado de México. ¿Acaso le prometieron una plurinominal otra vez como diputado, ya sea en el Estado de México o en la Cámara de Diputados? Allí tuvo que haber algo turbio porque ya lo dijo Alito Moreno, platicamos con ellos. Eso quiere decir que platicó con el diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez de Morena. Amigos y amigas, hay que recordar que siempre la verdad sale a flote y tal vez muy pronto lo vamos a saber qué es lo que le prometió. Vamos a seguir con la información porque el señor dijo que los va a castigar. Esto es lo que dijo, que va a castigar a los diputados que no llegaron a la comisión. Vamos a ver qué le responden. Vamos a leer lo que le contesta Leonel Godoy Rangel, diputado federal, diputado por parte de Michoacán, diputado por Morena. Alito Moreno no cambia. Hoy en la sesión de la Junta Directiva de Gobernación fue bravucón. Su frase vulgar, prueba del lenguaje utilizado en los videos, no es inusual. Lenguaje utilizado en los audios, en los videos. No puede dar de baja a nadie, ni el reglamento de la Cámara conoce. En el periodo ordinario lo veremos. Amigos y amigas, va a seguir el pleito. Ya le dijo que es un ignorante porque ni el reglamento conoce. Alito Moreno no puede dar de baja a nadie. Amigos, vamos a seguir con la información. Ahora vamos a regresar con el diputado de Morena, Vicente Alberto Onofre Vázquez. Como ya lo confesó Alito Moreno, habló con él. ¿Qué le prometió? Muy pronto lo vamos a saber porque todo se sabe. Seguramente vienen las elecciones del Estado de México. Lo vuelvo a repetir, tal vez le prometió una plurinominal, ya sea en el Congreso local del Estado de México o en la Cámara de Diputados. Pero todo en la vida, nuestros actos tienen consecuencias, y vamos a ir a la baja que le dieron. Vamos a ir al Twitter de el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez. Sergio Gutiérrez Luna, recibí y procesé la solicitud de Morena para dar de baja a uno de sus integrantes
de la Comisión de Gobernación. Ha quedado la baja. Aquí está el oficio donde Morena pide la baja de este diputado de la Comisión de Gobernación. Amigos y amigas, me despido de esta... Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal, dale manita arriba, activa la campanita. Y lo más importante, comparte el video para que así el pueblo de México esté enterado de lo que está haciendo el presidente López Obrador con la cuarta transformación de la vida pública de este país. Nos vemos en el próximo video.